Bueno, bienvenidos al vídeo de AIolla para aprender a generar la estructura en nuestro Excel Learning. Es fácil, hemos abierto Excel Learning, como hemos visto en el tutorial de instalación. Repasamos, doble clic en Excel Learning y se nos abrirá ya en nuestro navegador el Excel Learning. Vemos que aquí en estructura sale inicio. Esto, digamos, será el inicio, la portada curso. Aquí podemos añadirle algunas cosas, como por ejemplo el título del curso. Para ello, podemos ir, por ejemplo, a información textual, dentro de iDevices, en conocimiento previo. Hacemos clic. Y aquí podemos llamarle el título, dejarlo en blanco. Por ejemplo, ahora mismo podemos dejarlo en blanco. Y aquí escribir el título. En nuestro caso, por ejemplo, curso. Vamos a hacerlo bonito para que sea un título. Vamos a hacerlo grande. Y una vez hemos hecho todas las ediciones que queramos, podemos añadirle una foto, un vídeo, un link. Tenemos unas opciones básicas de edición de texto, plus hacer tablas. Venimos aquí abajo a este check. Le hacemos clic y ya se nos genera. Más adelante veremos cómo podemos también cambiar estos iconos. Que queremos borrar el título no nos ha gustado, le daríamos a la X. Que queremos editarlo, queremos ponerle un color o por lo que sea, editar. Clic editar y volvemos a donde estábamos antes. Nos gusta de nuevo el check y hecho. Para borrarlo, a borrar. Nos pediría confirmación. Digamos que sí. Y lo tendríamos borrado. Eso sería para rellenar inicio. Ahora vamos a ver cómo jugaríamos con la estructura. Una vez en inicio, le daríamos añadir página. Y aquí nos pondría tema. Haciendo doble clic, podemos cambiarle el nombre. Por ejemplo, tema 1. ¿Cómo hacer un? Ya tendríamos el tema 1. Y ahora, si le damos añadir página estando encima de tema 1, haría una sección. Ahí podemos hacer las secciones de nuestro tema 1. Igual, si queremos cambiar el nombre, le hacemos doble clic y aquí pondríamos temario, por ejemplo. Aceptaría. Queremos que el tema 1 tenga más secciones. Otra vez clic a tema 1 y a sección. Ahora vamos a ponerle el nombre de actividades, por ejemplo. Tenemos nuestra estructura. En principio, en nuestra plataforma, vamos a pediros que la estructura sea así, un Scrum que se llama, ¿vale? Por temario, por tema, ¿no? Pero, para explotar más la herramienta y la conozcáis, si en vez de ponernos aquí, en tema 1, nos pusiéramos en inicio y le diéramos añadir página, podríamos tener otro tema. Hacemos doble clic. Tema 2, cómo generar el curso. Aceptar. Y de esta manera tendríamos dos temas colgando del inicio del curso, del título o tema
del curso. Haciendo doble clic sobre inicio, también podríamos ponerle aquí el título del curso. Pero no es tanta edición, ¿de acuerdo? Como si añadiéramos una nota de conocimiento previo. Y hasta aquí la estructura. Si queremos borrar algo de la estructura, por ejemplo, yo no quiero el tema 2 aquí, generaré otro archivo, otro scrum para el tema 2, pues le daríamos a borrar, confirmamos, daros cuenta que se borrarían los hijos, ¿sí? La borrada. ¿Qué quiere decir que se nos borrarían los hijos? Pues que si yo ahora borrara tema 1, se borraría tema 1, temario y actividades. Y para renombrar, seleccionamos y le damos a renombrar, que es lo mismo que hacer doble clic encima del nombre. Pues hemos finalizado el temario de estructura.